Tenu en échec le week-end dernier au Parc des Princes par Nantes, les Parisiens voulaient rebondir à la Baie des Champs, là où la JOCR reste sur 4 victoires consécutives. Les Parisiens qui poussent d'entrée, impriment leur rythme. Le centre de Fabian Ruiz à la tête de Gonzalo Ramos, repoussé par Donovan Léon. Beaucoup de variété dans les offensives parisiennes. La projection de Nuno Mendes qui bute à son tour sur le gardien auxerrois. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, même physionomie. Un bloc bas pour la JA et le PSG qui pousse, qui insiste. L'enchaînement de Vitinha, dribble d'air, la jambe d'appui, suivi d'une frappe enroulée. Donovan Léon est cette fois-ci sauvé par sa barre transversale. Des changements opérés par Luis Enrique, avec notamment Randal Kolo Muani qui va buter sur Donovan Léon. Nous étions dans les arrêts de jeu de cette partie. Le PSG a eu 75% de possession, à frapper à 24 reprises et se sera heurté 12 fois à Donovan Léon ici. Héroïque une nouvelle fois devant Désiré Doué. 0-0 score final. Un PSG qui aura poussé, tout tenté, mais se sera heurté à une formation auxerroise valeureuse et un gardien en état de grâce. Les Parisiens prolongent leur invincibilité à l'extérieur à 31 matchs et conservent leur distance avec la concurrence. Creo que dos partes buenas. La primera ha costado un poco más, pero es lógico debido al nivel físico del rival, que está fresco, pero hemos generado 3-4 ocasiones realmente claras. Un equipo con muy buenos números en su casa. En la segunda parte hemos hecho claramente 17 disparos a portería, muchas opciones para poder hacer gol, pero unas veces el portero, otras veces nuestra imprecisión, pues ha evitado la victoria. Sí, es un rival con un buen nivel en la transición, no nos han hecho muchos contragolpes, han tenido una ocasión clara nada más en todo el partido. Creo que hemos estado a nivel defensivo bien y con opciones claramente de ganar el partido. Pero a insistir. Sí, bueno, lamentablemente hoy no se nos dio el resultado. Nos faltó el gol un poco ahí, pero bueno, fueron muy fuertes aquí ellos de local. A nosotros nos costó un poco, pero bueno, toca seguir trabajando, seguir concentrados. Estuvimos ahí insistiendo, pues bueno, no se nos dio el partido. Intentamos siempre por banda, por dentro, y bueno, es fútbol, como estaba diciendo hace unos momentos, y toca trabajar porque bueno, es así. Ahora a seguir insistiendo, que yo sé que pronto se nos dará buenos resultados.